Asambleísta Sofía Espín. El asambleísta Vicente Dayano dijo que el país merece claridad y responsabilidad en este tema. Ecuador vive 70 días de apagones. Durante la sustanciación se justificó la causal de incumplimiento de funciones porque a robo fue negligente, indicó. Siguiente intervención, asambleísta Sofía Espín. Social y política que podemos recordar de los últimos años, solo comparable al nefasto feriado bancario. Estamos sufriendo los resultados de un modelo económico implantado en Ecuador desde hace 8 años que privilegia el ahorro por sobre las necesidades del pueblo ecuatoriano. Esta política de austeridad, de recortar la inversión pública, achicar el tamaño del Estado, ha logrado dañarlo todo. Ya no solo son las escuelas y hospitales abandonados, las instituciones y servicios públicos reducidos a cero, migración, inseguridad, desempleo. Hoy este modelo neoliberal no puede garantizarnos ni siquiera la electricidad. Que el país entero sepa que estos últimos 3 gobiernos recibieron préstamos del Fondo Monetario Internacional por cerca de 15 mil millones de dólares, Moreno, Lasso y Noboa, y de estos valores ni un solo centavo fue invertido en el sistema eléctrico nacional. Y sin electricidad no hay seguridad, sin electricidad no hay trabajo, sin electricidad no hay convivencia pacífica posible, sin electricidad no hay desarrollo. Desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre se han perdido 4.608 millones de dólares en la producción nacional, de acuerdo con las estimaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano. Son casi 5 puntos del Producto Interno Bruto lo que hemos perdido. La gran paradoja, al 2015 llegamos a ser el 5º país en seguridad energética del mundo, dicho por el Consejo Mundial de Energía. Para hoy, al 2024, estar en una crisis eléctrica que nos tiene con 14 horas y más de apagones por día y sin una salida cercana. Y todo esto en medio del juicio político a la ex ministra de Energía y Minas del gobierno actual, la señora Andrea Robo. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo es posible que no se aprobara la censura política de la ex ministra de Gobierno de Daniel Noboa en la Comisión de Fiscalización? Y la respuesta es sencilla. Las pruebas de descargo presentadas demostraron que la ex ministra Robo sí informó la situación del sector eléctrico, propuso y ejecutó medidas técnicas para prepararnos para la crisis. Extrañamente, la despidieron. Se demostró que las principales autoridades del gobierno lo sabían y no hicieron nada. Lo sabía el señor Arturo Félix Wong, que acompañó en medio de la crisis de marzo y abril a la señora Arrobo a una sesión del SENACE. El señor Arturo Félix Wong la acompañó. Lo sabía el señor Luque. Lo sabían los ministros que luego dijeron, yo no sabía nada. Y por eso, señora presidenta, le pido poner el video que fue parte de las pruebas de descargo de la señora Arrobo. Señora presidenta, si me autoriza poner el video, por favor. Autorizado. Autorizado, TIX, proceder. ¿Todavía no está el video? Me dice secretaría asambleísta que no ha recibido el video. Seguimos con la explicación y en cuanto llegue, por favor, el video, me parece importante proyectarlo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proyectar es una sesión de enero de una junta de directorio ampliado de la famosa CELEC, la empresa que maneja las generadoras. ¿Y qué resulta que vemos en esta reunión de enero? El señor Luque sentado, el ministro que viene después de la señora Robo. Y el señor Luque estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Estaba enterado de las contrataciones que tenían que hacerse. El señor Luque seguramente se estaba frotando las manos cuando pensó, aquí lo que tengo que hacer es yo tomarme esta cartera de Estado para luego hacer contrataciones irregulares, como las ha mencionado mi colega, el asambleísta Barreto. Entonces, en primer lugar, la señora Robo demuestra con pruebas que el gobierno nacional sabía de la crisis que ocurrió en marzo y abril. El señor Arturo Félix Wong, el señor Luque, el señor Sicotugui, la señora Mónica Palencia, que también le pidieron la renuncia cuando estaba enterada de la crisis, y por supuesto lo sabía el presidente Noboa. Sabían que tenían que contratar el mantenimiento de las térmicas indisponibles
y solamente se contrata lo que hizo la señora Robo. Sabían que tenían que empezar los racionamientos. En esa crisis, la crisis de marzo y abril, la señora Arrobo pide racionamientos para cuidar el embalse de Pauta Integral, para preservar el embalse para el tiempo de sequía, pero no lo hicieron. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué en ese momento no le informan al pueblo ecuatoriano que estábamos sufriendo una profunda sequía y deciden sacar a la señora Arrobo e incluso le ponen un proceso penal por sabotaje y traición a la patria? No lo hicieron, porque el 21 de abril era la consulta popular y el señor Noboa sabía que si informaba al pueblo ecuatoriano que su ley no más apagones no sirvió, simple y llanamente perdía la consulta. Eso es lo que hemos visto en este gobierno, cálculos electorales y no el cuidado del pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con este juicio político buscando chivos expiatorios como este gobierno es experto en hacerlo. Bueno, hoy el déficit de energía es de más de 1.600 megavatios. Si hubieran actuado desde el primer día de gobierno, podrían haber incorporado más de 1.500 megavatios y no estuviéramos en esta situación. No nos podemos olvidar cuando el señor Topic le decía al entonces candidato, el señor Noboa, se prevé un fuerte estiaje, ¿cómo lo vas a resolver? Le preguntó el señor Topic al señor Noboa cuando era candidato. ¿Y qué dijo el señor Noboa? El problema no es de generación, el problema es de transmisión y lo voy a resolver en 9 meses. Todo el Ecuador sabe que el problema es de generación y ya llevan 12 meses y no han resuelto nada. Esa es la realidad. Por eso, nosotros no podemos prestarnos para utilizar a una ministra como chivo expiatorio cuando todo el Ecuador ya sabe que los verdaderos responsables son del señor Noboa para abajo. Esa es la realidad. ¿Cuántos megavatios incorporó? ¿Cuántos megavatios incorporó el señor Noboa que nos ha prometido que en diciembre no va a haber estiaje? Apenas 100 megavatios de una barcaza que nos da energía cara y contaminante. Nada más. Todos sabían que el déficit era de 1.000 megavatios y lo que ha conseguido este gobierno es solamente 100 megavatios. No sé, señor secretario, si llegó el video y las imágenes que quería proyectar. Informe, señor secretario. No nos ha llegado todavía, señorita presidenta. Ok, señor secretario, continúo. Es importante también mencionar en este juicio político, la posibilidad de que continúe este juicio político, que el señor Noboa ha prometido al pueblo ecuatoriano que en diciembre no va a haber racionamientos. Nadie entiende por qué y cómo va a ocurrir eso, porque el bloque de energía terrestre que tenía pensado la señora Arrobo contratar en abril antes de ser despedida, obviamente con el despido, no fue contratado. Y no fue contratado ni en mayo, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, recién lo contratan en octubre. Por eso decía, quizás el señor Luque se estaba frotando las manos para él hacer estas contrataciones corruptas. Y por ese despido, es que no contamos con 241 megavatios para afrontar el estiaje. Eso es lo que tendrían que decirle al pueblo ecuatoriano. Sacaron a la señora Arrobo, necesitaban en ese momento a un chivo expiatorio. Pero lo que no le dijeron es que no hicieron las contrataciones que se tenían programadas en ese momento y las hicieron recién en octubre. Y por supuesto que no llegaron ya en noviembre, como estaba planificado, como hicieron esas contrataciones a dos empresas extrañas que parecen fantasmas, Progen y otro nombre más, Austral Technical Management, no llegaron, no van a llegar en diciembre, porque los motores recién están viajando y para instalar esos motores se requieren al menos 2-3 meses. Esa es la realidad. Por eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano la verdad. Si en diciembre se cortan los racionamientos, no es por la gestión del señor Noboa y su equipo. Simple y llanamente será porque lluevan. Eso es fundamental que lo sepa el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que debería estar en este momento investigando la Asamblea Nacional? Lo que debería estar investigando son esos contratos corruptos que hoy ha denunciado el legislador Lenín Barreto. El contrato para la central Quevedo de 50 megavatios, el contrato para la central Salitral de 100 megavatios,
con una inversión de 99 millones, el contrato a esta empresa Austral Technical Management, que un medio de prensa fue a ver dónde funcionaba y resulta que la oficina está en un edificio de departamentos. Eso es lo que la Asamblea debería estar investigando y no perseguir a una exfuncionaria que hizo algo de lo que tenía que hacer, pero simple y llanamente fue usada como chivo expiatorio. La última vez que pregunto el video, porque es importante que este Pleno de la Asamblea sepa la realidad de cómo manejaron el sector eléctrico. Señor secretario, por favor. Nos informan, señor asambleísta, que no ha sido recibido en secretaría. Gracias, señor secretario. Quería mostrarles también esta imagen. Esto es lo que en este momento está en la central Quevedo, un terreno vacío. Tenía que entrar los primeros 50 megavatios del bloque de generación terrestre, tenía que entrar el 5 de noviembre. Esto es lo que hay, un terreno vacío. Esos son los contratos que ejecutó el señor Luque, el ministro Luque, que tendrá que ser investigado por Fiscalía. Nosotros no nos vamos a prestar para perseguir a una ministra que en su momento hizo lo que tuvo que hacer y sirvió simple y llanamente para ser usada en campaña electoral para el señor Noboa. Gracias, señora presidenta. Ha terminado su tiempo, asambleísta.